Comenzamos. Este programa es patrocinado por Decasilos. Ejemplar con la placa 4, Miss Rubí de JA, de Rancho Catleya. Pasamos al siguiente. Estamos empezando aquí con el primer lugar de esta categoría. Si bien no es la más alta ni la más pesada, sí es la más balanceada. Primer lugar del grupo 2. Primer lugar del grupo 3 para concursar. Compitiendo para la campeona ternera. Y ella es la que va a designar como campeona ternera la placa número 14, la hembra que está atrás de esta dos. Es una hembra que él mencionó que le gusta mucho por la suavidad que ella presenta en todo su cuerpo, especialmente en sus hombros, su cuello y su cabeza. Muy femenina. MBZ Alejandro López Pérez. She's a female with the very correct on her feet and legs and moves well in that arena. Es una hembra muy correcta de sus manos y de sus patas y que se desplaza muy bien alrededor de la pista de juzgamiento. Really long and level down the top line. En una línea dorso lumbar muy larga. Nice hump position, nice hump placement. Una buena posición y forma de sujiva. Really wide. Uno mismo en pedido. La hembra del primer lugar es una hembra que le gusta mucho por su línea dorso lumbar, le gusta mucho la posición de su jiba y le gusta mucho la expresión de musculatura en el dorso y en el lomo. Va a competir por el campeonato reservado. Son tres hembras muy buenas. Él está realmente contento con haber escogido estas tres hembras. Va a dar una última vuelta y va a escoger con la mano a su campeona becerra. El campeonato becerra lo tiene el ejemplar con la placa 16. Miss Magil 209 del 0. Está llevando a cabo una gran labor. ¡Manda varilla! El gran Sandro. Estamos en gran pequeñita. La mano. Un ganadero con visión sabe que, para un buen final, hay que tener un buen comienzo. Por eso los asesores técnicos de Decasilos te acompañan desde la siembra hasta la cosecha, obteniendo como resultado un ensilado de alta calidad,
alcanzando un alto contenido de almidón, así como una digestibilidad adecuada para una buena nutrición de su ganado. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Con visión, sabe que proporcionar una alimentación balanceada a su ganado le dará un mejor resultado y en Decasilos tendrá a su mejor aliado produciendo tanto la cantidad como calidad adecuadas para poder complementar desde el 30 hasta el 60% de la alimentación diaria, evitando un sobrepastoreo, logrando una recuperación más rápida de sus potreros. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Tiene una jiba muy bien posicionada, con una muy buena caracterización racial, con una cabeza corta y también con unas orejas de buen tamaño. Son hembras que tienen un muy buen largo corporal y que tienen también muy buen volumen, muy buena capacidad. Voy a verlas una vez más y voy a escoger a mi campeón. La hembra en primer lugar es una hembra
muy balanceado, es una hembra muy profunda en sus primeras costillas, así también es muy profunda en la línea del corazón y también es muy profunda en su flanco posterior, por lo cual nos da un animal de mucho balance. Y pasamos a los 12 ejemplares que participan con el grupo 12. Creo que tenemos un ejemplar de alta calidad. En el primer lugar, una bonita hembra vista de lado, muy larga, muy femenina, cuando uno ve sus hombros, su cuello y su cabeza. Por el grupo 10, la placa 103. Surgiendo para la campeona joven. Creo que aquí cualquiera de estas tres hembras podrían ser un activo muy importante de cualquier criadero de ganado bravo. De una mirada y voy a seleccionar a mi campeona joven. Un ganadero con visión sabe el tiempo adecuado de rumia de su ganado. El tamaño óptimo de la partícula es muy importante para lograr una adecuada digestibilidad y absorción de los nutrientes. Por eso los asesores de Decasilos están capacitados para apoyarte en realizar el proceso de ensilado adecuado para lograrlo. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Tenemos una hembra que compite solo, sin embargo es una hembra sobresaliente, de mucha capacidad, de muy buen largo corporal y es una hembra que le gusta mucho por su color rojo oscuro. Muy buena, va a dejar que compita con las otras que van para el campeonato y ahí darán las explicaciones. Y para el caso de la reservada campeona. De estas tres hembras hay una hembra muy balanceada que reúne las características que él está buscando y va a ir ahorita y la va a seleccionar. El campeonato joven mayor lo tiene el ejemplar con la placa 125, Miss Tabasco Singing 161 sobre 9 de Hermano Peláez Escamilla. Entra a la pista el ejemplar. El cuello, la cabeza y el diseño, y es la que él va a escoger como su campeona reservada. Él quiere que se mantengan estas dos hembras juntas con un diseño similar para que estén sus juntas, campeona reservada. Está lloviendo, vamos a jugar.
creo que él ha encontrado un muy buen primer lugar. El primer lugar es una hembra muy larga, una hembra con un muy buen arqueamiento de costillas, muy femenina. Sí, son dos ejemplares de... Dos hembras de alta calidad. Va a empezar con la hembra que ganó el primer lugar, una hembra que ya despertó una cría y que se encuentra preñada. Entrega de premios. La hembra de adelante, una hembra de talla media, de talla media, de muy buen largo corporal, de muy buena capacidad y que tiene muy buenas manos y patas. Y recuerden, amigos, de Casilos, tu experto en ensilaje de maíz. Para no perder lo ganado, un ganadero con visión sabe que su ensilaje debe lograr una buena fermentación después de sellado. Por eso, los asesores técnicos de Decasilos te guían desde la siembra hasta que tu Decasilos esté listo para ser servido en el comedero. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Ranchos de hoy no se detienen. Nuestro compromiso es seguirte llevando los temas más interesantes del agro y la ganadería hasta la comodidad de tu hogar. No te pierdas nuestros programas y síguenos en redes sociales. Unidos somos más fuertes. Bayer. Science for a better life. Con Decasilos hablamos de las problemáticas que había habido y las dificultades que teníamos para conseguir los insumos que se requieren en el momento de iniciar un silo, es una siembra de maíz, ¿no? O cuando se trata de vigilar la plantación, bueno, pues tenemos la asistencia de ellos que están viniendo una o dos veces por semana a dar una revisadita, más en la temporada de lluvia que aumentan las plagas. Entonces yo invito a todos los que quieran unirse a este programa. Si tenemos a un subdistribuidor o un distribuidor acompañado de un excelente equipo de Casilo,
Y pues ahí tienen, ahí miren lo que se ha hecho. Esta siembra tiene apenas pocos días de hacerla, con mucha vigilancia, y espero tener un buen rendimiento por hectárea. Bayer, science for a better life. Grupo de progenie de vaca es un grupo donde los animales se clasifican por su calidad y su conformación. La progenie de esta vaca que ocupa el primer lugar, que son estos dos toros que se encuentran adelante, él dice que si algo es difícil es producir buenos toros. Entonces, el tener dos toros de esta calidad quiere decir, habla de una vaca de una extraordinaria calidad. Raza Brahman Rojo, después quiero darle que le den un aplauso a los criadores y a los expositores de estos extraordinarios ejemplares. Y también que cuando uno las observa, todas ellas son muy correctas, que sus manos y sus patas. These are cattle that have good length of body, they've got capacity, they've got muscle. Son hembras que tienen muy buen largo corporal, muy buena capacidad y muy buena musculatura. And I think if you look, you've really got good common breed characteristics, all of these things. Nuevamente a observarlas y a designar a su campeona, es para él un honor estar aquí nuevamente seleccionando a Brahman Rojo. Thank you.
ganadero con visión sabe que la elección de la dieta es muy importante para un buen desarrollo. Su misión es mejorar la producción de carne o leche en cada animal todo el año. Decasilos es un proyecto integral que ofrece un paquete tecnológico recomendado que te ayudará a obtener un alimento de alta calidad para la dieta que requiere tu ganado. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Bayer. Science for a better life. Que usa Decasilos es un ganadero con visión. Amigos, seguimos aquí en Palenque. Me encuentro con el médico veterinario Arturo Macosay Córdoba. Él es el coordinador de ganadería de la SADER. Pues Arturo, un tema importante es la salud animal. Y tengo entendido que has logrado mucho en los últimos días con Senasica y con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Pues unos acuerdos importantes que me gustaría que nos platicaras para que la gente esté bien informada. Así es, Polo. Fíjate que en la inauguración de este evento me acompañó el doctor Javier Trujillo, director en jefe del Senasica, pues para que en este Nacional de Brahman se diera una noticia buena para todos los ganaderos mexicanos. Habíamos sufrido una reclasificación en 11 estados de la República y el tema de la movilidad estaba un poco frenado, tanto para el tema de las exposiciones como para el tema del comercio del ganado. Y afortunadamente ya el AFIS USDA de Estados Unidos nos ha aceptado el libre tránsito por todo México ya de estos 11 estados reclasificados. Así que ahora pues nuestros compañeros criadores, engordadores, criadores de ganado comercial podrán moverse libremente por todo el país ya sin esa barrera sanitaria que se había impuesto. A mí me da mucho gusto ya en los próximos eventos, tanto de Cebú como de todas las razas, podrán participar todos los ganaderos a nivel nacional. Pues excelente acuerdo que lograste y pues eso es uno de tus primeros grandes logros a nivel nacional que pues te felicito que has tenido. A bien, pues hacer acuerdos que ayudan mucho precisamente como el tema, por ejemplo aquí estamos en Palenque, se está haciendo una exposición nacional con criadores que son del sureste, que estaban clasificados como zona B en el estatus sanitario y se había recientemente en Pampico hecho la Nacional de Brahman, organizada por la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú y allá pues iban los estados que tenían el estatus A. Entonces, esto pues, es un gran logro, te felicito, la verdad. Gracias. Y felicidades al doctor Trujillo por lograr esos acuerdos con la AFIS USDA en Estados Unidos, porque nos va a hacer que se pueda mover para todas las posiciones, no solo de las razas Brahman, de las razas cebuinas, muchas que vienen y que están a la expectativa de organizarlas. Así es, Polo, la verdad que fue una noticia que a mí me dio mucho gusto. Quiero que sepan todos los ganaderos de México que estamos trabajando desde el gobierno federal con mucho compromiso para apoyar al sector. En el mes de diciembre, aquí en Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, será la Exposición Nacional de Ganado Cebú. Y pues con el gusto de que ahora podrán ya participar libremente todos los criadores del norte, centro y sur, donde esperamos arriba de 1,000 animales de la raza Cebú. Entonces a mí me da mucho gusto y creo que la gente está muy contenta de que ya hayamos regularizado ese tema. Pues enhorabuena, pues mucho que platicar con un médico veterinario que pues está haciendo sus pininos en la política gubernamental para lograr acuerdos que funcionen para la productividad en México y pues nuevamente te felicito. Vamos más adelante a cerrar las conclusiones. Pues amigos de Rancho, yo les agradezco mucho que nos hayan seguido en esta
tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hemos estado trabajando aquí 4 horas seguidas, ininterrumpidas, para llevarles lo mejor del Brahman rojo aquí en esta exposición nacional en Palenque, Chiapas, 2021. Estamos en el 2021, en un mes con mucho calor, con problemas por la pandemia, pero aún así tratamos de venir a llevarles a ustedes lo mejor de la genética. Nos vemos la próxima semana, como siempre, con más temas que le interesan a usted, la pasión por la ganadería. Nos vemos. Este programa fue patrocinado por Deca Silos.